Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo vídeo. Un poquito pronto hoy porque, bueno, luego no iba a tener mucho tiempo y, bueno, así también las jugadas que vamos a lanzar, contra antes se hagan, mejor cuota tendrán, ¿no? Porque luego va bajando. Tenemos para mañana FL Cup, ¿vale? La segunda copa en Inglaterra, primera ronda. Vamos con 10 partidos, vamos igual con una apuesta de sistema, 9 de 10. Quien no le guste este tipo de jugada, pues que elija 3-4 partidos, los combine, cada uno hacéis como queráis. El partido de la combinada de hoy, por el momento, está un poco complicadita. Vamos a ver qué pasa. Tenemos el Waterford, primer partido, que marca 2 o más goles. Bueno, va 0-0. Los partidos duran 90 minutos. Tengo que esperar a la segunda parte. En Telegram lanzamos algunas recomendaciones hoy. De momento, voy los lunes. Ya os digo, siempre lo he dicho. A veces me olvido decirlo, pero ya lo sabéis los que me seguís hace tiempo, que es todo o nada. O sale perfecto o sale ruina. Pues buenísimo o malísimo. Y bueno, tenemos unas recomendaciones por Telegram. De momento se nos ha fallado el Valur. Corners solo han hecho 8, tenían que hacer 10. Inglaterra a ganar, no ha ganado. Sorpresa, para mí Inglaterra. Son muy igualados estos partidos, pero debería ganar. Y se nos ha acertado el partido del Bayern con el Mónaco más 2,5. Creo que han metido una como 6 o 7 goles. Tenemos el Odense más 1,5. Lleva un gol. El Malmo tenemos más de 8,5 corners, llevan 6, no van mal estos partidos. Luego tenemos estos otros partidos, todavía nos quedan 3 recomendaciones más, porque las Longfinch Hearts, os acordáis que de la combinada nuestra, que tenemos por aquí para hoy. Bueno, lo dicho, vamos con esta apuesta de sistema, 10 partidos, vamos todos goles, ¿vale? Algunos 1,5, algunos 2,5. Por ejemplo, el primer partido que tenemos, 8,5 hora española, de mañana, ¿vale? Swansea Northampton, aquí vamos al más 1,5 goles. Casi todos los equipos, los partidos seleccionados, son equipos que juegan, por ejemplo, el Birmingham, el Swansea está en Championship y el Northampton, era verdad, sí, Northampton está en League One, ¿vale? Que es una división más abajo. Casi todos son, o todos los partidos son de divisiones diferentes, ¿vale? Que me gusta a mí cuando uno está por una división superior que el otro. Bueno, Northampton, Swansea, Northampton más 1,5. Luego tenemos el Barley contra Mer. Transmere Rovers, también vamos a más 1,5. Primeros partidos que han jugado, el Barnsley ganó 7-0, el Transmere perdió 1-2, han hecho goles, creo que es un buen partido a goles. Bolton, el Bolton siempre buena opción a goles también, aquí vamos al 1,5, ¿vale? El Bolton en su primer partido 3-0, el Transmere Barrow, o sea, el Barrow en este caso 1-2, bueno, claro, Transmere lo tenemos en el otro partido también. Bueno, en fin, el Setter con Crowley también vamos al 1,5. Y como digo, por ejemplo en este caso es de League One el Setter y el Crowley es de Liga 2, ¿vale? Así que bueno, como veis son de divisiones diferentes. El Setter primer partido 0-3, el Crowley 1-0, partidos entre ellos normalmente se han dado goles siempre. Así que bueno, vamos ahí a este partido, más 1,5 goles. Gillingham, Southampton, bueno, Southampton es un equipo que es posible que en estas competiciones use suplentes, ¿vale? Porque va a estar centrado en ascender a Premier otra vez. Ha bajado este año, van a intentar subir directo. Yo creo que es uno de los equipos favoritos, ¿no? Bueno, primeros partidos. El Gillingham ganó 0-1. El Southampton ganó 1-2. Partidos entre ellos, bueno, hacía mucho tiempo, goles, pero no tiene que ver con lo que os diría. Pero bueno, yo creo que ese 1,5 debería de cumplirse. El Millwall con Reading, también vamos al más de 1,5. Millwall primer partido 0-1, el Reading también 0-1, no hicieron muchos goles. Trello, bueno, ha jugado el 11 de marzo, pero bueno, ahora son de divisiones diferentes, han cambiado mucho los equipos, ¿vale? Porque cuando un equipo desciende, pues normalmente cambia muchos jugadores y tal. Lo tenemos ahora mismo, como os he dicho, el Millwall en Championship. Y el Reading lo tenemos en la Liga 1, ¿vale? Una división inferior. Ya digo, estos partidos me gustan cuando son de divisiones inferiores. Un equipo muy favorito como el Millwall, bueno, yo creo que aunque entre ellos no haya habido muchos goles, es diferente la situación y pienso que saldrá ese más de 1,5. Sí que es verdad que es de los de más de 1,5 que más alto pagan, ¿vale? Para que sepáis. Una cuota de 1,28, este 1,5. Luego tenemos el Sheffield Wednesday con el Stockport, parecida situación. Sheffield Wednesday está en Championship, perdió con el Southampton 1-2 el otro día, y por su lado el Stockport pues está en Liga 2, dos divisiones por debajo.
¿vale? Y me gusta ahí también el más de 1,5. Vale, estos 7 partidos son más de 1,5. Ahora tenemos 3 partidos que son más de 2,5 goles. En primer lugar, el partido del Blackburn, que yo creo que es un equipo que va a ser bastante golejo este año. Ya el primer partido quedó 2-1. El Morecambe quedó 2-1 también, bueno, igual sale en este caso, que jugó con el Morecambe 2-1. Partidos entre ellos, pues bueno, el último partido en 2018 salieron goles. Luego el año 1999 y año 1900, bueno, las dos veces del año 1999, que fue el Premier League Championship. Digo, esta no me suena en Premier League. Pero bueno, creo que es un buen partido este para los goles. El otro partido que tenemos en 2,5 es el Rotherham. Vale, ya lo apuntamos. Rotherham, primer partido, perdió 4-1. Vemos que es un equipo que también hizo su gol, pero encaja bastantes. Y por su lado, el Morecambe ganó 2-1 al Walsall. Acabamos de ver el partido anterior. Vamos al 2,5. Y el último partido de la jugada es el Sunderland con el Crewe. O Crewe. Crewe en español, Crewe, que se dice en inglés, ¿no? Más o menos. Más o menos, más o menos. Bueno, Sunderland tiene partidos contra este equipo. A veces han sido goles, a veces no. En este caso, primera jornada, el Sunderland 1-2. El Crewe 2-2 y bueno, yo creo que van a ser partido de goles. El Crewe está en la Liga 2 ahora mismo y el Sunderland está en Championship, dos divisiones de diferencia. Así que bueno, estos son los 10 partidos, ¿vale? Ya sabéis cómo se hace la apuesta de sistema. Bueno, ya no van aquí a empezar las segundas partes. Estos serían los 10 partidos. Vamos a repetirlo: Swansea, Northampton más 1,5. Bueno, todos son más 1,5 para no enredar mucho. Menos el Blackburn Walsall, que es más 2,5. El Rotherham Morecambe, que lo tenemos por aquí, que es más 2,5. Y el Sunderland Crewe, que es más 2,5. ¿Vale? Estos son 10 partidos. Elegimos apuesta de sistema, apuesta múltiples, sistema, no sé cómo venga vosotros en la casa de apuestas. 9 de 10, así me sale a mí, ¿vale? Os puede salir como 9 o 9 de 10. No creo que os salga de otra manera. En este caso, yo le juego 60 céntimos por línea nuevamente. Que al ser 10 líneas, 10 apuestas, se paga un total de 6 euros y daría un premio de 73,57. ¿Queréis meterle más? ¿Queréis meterle menos? ¿No queréis hacerla de sistema? Os he dicho, ¿queréis combinar 3-4 partidos? Hacerlo como queráis, ¿vale? Yo la lanzo así y a cada uno, pues, oye, mira, a mí no me gusta así, pues prefiero jugar 2 partidos, prefiero jugar 3 partidos, prefiero jugarlos todos directos, prefiero meter estos 10 y otros 10. Nada, oye, cada uno como quiera, ¿no? Yo la lanzo así y así nos valdrá. Bueno, chicos, lo dicho, ya empieza esto. El viernes empieza Liga Española. Qué ganas tengo yo ya de poner aquí mi ordenador, mi televisión y ver partidos ahí. Y bueno, ya cagarnos en todo, ¿no? Qué mal árbitro, que este ha fallado el gol, que no sé qué. Sabemos cómo es, ¿no? Pero bueno, esto comienza ya. Para Telegram lanzaremos algunas recomendaciones con los partidos de Champions y tal. Ya digo, los partidos de Champions son muy difíciles. No me gusta lanzarlos por aquí para una combinada, así que a veces mandamos las recomendaciones. Elegid los que más os gustan o los modificáis a vuestra manera. Pero bueno, algunos lanzaremos mañana, algún partido que me gusta mañana. Lo lanzaremos por Telegram, algunas recomendaciones, como digo. Así que nada, chicos, pues esto es todo. Que estéis todos muy bien, os mando un gran saludo, espero que os vaya muy bien. Y nada, mucha suerte para todos y nos vemos en el próximo vídeo.